Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo capítulo de Lugares y Personajes. Nos encontramos desde la Capilla del Cedro en Zipaquirá, un lugar, algunos lo han denominado, completamente mágico, lleno de historia, tranquilidad, paz. Por otras circunstancias también lo han llenado de muchos misterios, tal vez muchas cosas que tal vez historiadores, investigadores, pues han tenido como el privilegio de venir a conocer. Y en este momento estoy con el señor Carlos Riaño, a quien damos una cordial bienvenida de aquí a abrirnos la puerta desde la Capilla del Cedro. ¿Qué lugar tan mágico, Carlos? Encantado de tenerlos a ustedes por acá. Bienvenidos, esta es la casa de ustedes. Aquí vive Colombia. Eso es lo que yo siempre recuerdo cuando por ahí algunos compañeros desde la Universidad Minuto de Dios recordamos pues nuestros trabajos, nuestras vivencias de investigación por este sector. ¿Por qué Carlos Riaño se ganó ese...? Me he dicho la pregunta, ¿por qué todos dicen Carlos Riaño? El historiador de Zipaquirá. A ver, pues porque todos están equivocados. Realmente yo no soy historiador. Yo soy un indio de esos de Zipaquirá, con una característica especial, que a mí no me corre sangre por las venas. A mí lo que me circula es aguasal. ¿Aguasal? Sí. Entonces siento mucho a Zipaquirá, quiero mucho a Zipaquirá, me alegra mucho lo que le pasa a Zipaquirá, pero también me duele mucho lo malo que le pasa a Zipaquirá. ¿Sí? Y entonces he querido tanto a Zipaquirá que casi toda la vida, excepto unos 15 años que estuve por fuera, toda la vida he permanecido en Zipaquirá, entonces la llevo en mis venas, la llevo en mi sangre, aquí nací y así, aquí yo sé que estoy dando mis últimos pasos. Sí, porque es mi ciudad y es para mí mi tierra chica y mi patria grande. Don Carlos, nos hemos venido acá a tomar el privilegio de conocer un poquitico pues la historia de este lugar que yo creo que pues nadie sabe, bueno, a excepción de la población zipaquireña, aunque a algunos zipaquireños todavía le cuesta entender que estamos en un lugar que es patrimonio cultural de Colombia y arquitectónico. A ver, tal vez a los colombianos nos falta... Y todos tenemos ese poco sentido de pertenencia. Si nosotros supiéramos que como colombianos somos dueños del Mar Caribe y el Océano Atlántico, como colombianos somos dueños de las murallas de Cartagena, como colombianos somos dueños de las estatuas de San Agustín, de los tesoros más grandes que tenga Colombia y que eso nos pertenece a nosotros, tal vez Colombia cambiaría. Pero nosotros somos como despectivos con nuestro patrimonio. Eso lo tienen allá, eso es de Cartagena, es de Cartagena. Entonces, allá que lo manejen los de Cartagena, a nosotros no nos importa. ¿Sí? Y por eso es que cometemos tantos errores con el patrimonio de la nación, porque no nos apropiamos de lo nuestro. El patrimonio es nuestro y el patrimonio debemos sentirlo y además de sentirlo, vivirlo. ¿Sí? Patrimonio es para nosotros nuestros abuelos, es para nosotros nuestra madre, y eso no se puede cambiar. Tenemos lugar. Exacto. Yo no podría decir, uno con su madre enferma hace cualquier cosa porque ella dure muchos años. Claro. Llega a los 98 años y hace humanamente lo posible porque ella le dure otros 98. Bueno, el destino de Dios dijo que tenía que durar 99 o 100 o los 98. Y uno no puede decirla, pues para que me dure más voy a cambiarla por dos de 45 y entonces sí tiene más posibilidades. No, uno no lo puede cambiar. Es eso y así es como se quedó. Y uno tiene que conservarla y mantenerla, cuidarla y tener ese privilegio de sentirse como propietario, como poseedor de ese patrimonio que tenemos. Patrimonio familiar, patrimonio humano, patrimonio tangible, patrimonio intangible, de las mismas costumbres de nuestros ancestros. Imagínese usted qué haríamos nosotros con un patrimonio como el de nuestros abuelos, que ellos decían, hacemos un negocio y présteme 200 pesos que yo el martes se los pago, y el martes llegaba y se los pagaba. Hoy en día tenemos que respaldarlos con letra, con cheques y con que palabrita que sí que yo se los doy y no lo cumplimos. Porque no nos apropiamos de lo nuestro. Don Carlos, esta historia que yo creo que encierra acá, esta capilla, ¿por qué la hace tan mágica? ¿Por qué la hace tan acogedora para tanta gente? Porque algunos dicen, listo, hablemos de la Ruta Libertadora y Simón Bolívar, ¡pum! Aquí la Capilla del Cedro. Varias personas no saben que esta cuadra, este sector, podríamos decirlo, este lugar
tiene un valor histórico tan importante que también marca Colombia? Hay varias circunstancias. Una de ellas, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, llegaron aquí a Zipaquirá un grupo de sacerdotes que eran los misioneros claretianos, hijos del Inmaculado Corazón de María. Sí, es un nombre bastante largo. ¿Y cómo tiene el mismo nombre esta capilla? La capilla del Cedro consagrada al Corazón de María. Entonces llegaron ellos en la provincia de Colombia, unida con el Ecuador, a construir un sitio en el que pudieran albergar a una serie de sacerdotes para hacer el seminario mayor de los padres claretianos. O es decir, llevar el mensaje a Manuel. Exactamente. Y entonces, en esa época, hasta la historia es simpática, sí, ¿no? Sí, es simpática. Porque en esa época había un hotel acá en Zipaquirá que era el Hotel Pedraza. Sí, señor. El Hotel Pedraza estaba ubicado donde hoy en día es la alcaldía, que posteriormente fue el edificio de la administración de Salinas, por allá en 1929. El Hotel Pedraza era una casa vieja a la que llegaron estos curitas y tuvieron que barrerla para poderse hospedar ahí, y ahí se estuvieron unos días mientras conocieron ahí sí, como dicen, se les apareció la Virgen, mientras conocieron a unas señoritas que eran doña Elisa y doña Clementina Bernal Morales. Las hermanas Bernal Morales. Las hermanas Bernal Morales. Ellas eran hijas del dueño del banco de Zipaquirá. Fue uno de los primeros bancos que hubo en Colombia, tenía moneda propia, billete propio. Pues si esa es la carrilera, ¿cómo será la estación? ¿No? Pues imagínense cómo sería de acaudalado el papá. Vivía en el marco de la plaza principal, en la casa que hoy posee el obispo. Y estas señoritas pues eran benefactoras de todas las comunidades religiosas. Todo lo que fuera faldita larga, eso, ellas le colaboraban mucho. Conocieron a los padres claretianos, les indagaron por qué estaban acá. Ellos les dijeron que era que querían conseguir un sitio para construir el seminario, para construir la capilla semipública que debería tener ese seminario, y que ahí iban a formar sacerdotes. Más se ilusionó las viejitas. Y ellas eran propietarias de muchísimos predios de la ciudad de Zipaquirá. Me atrevería yo a decir que más del 50% de los predios de Zipaquirá era de ellas. Entonces les fueron a dar una vueltecita a los sacerdotes para que conocieran lo que ellas tenían, sí, a ver cuál sitio les gustaba. Lo llevaron a un lote y no les gustó, lo llevaron a otro y tampoco, a otro tampoco, hasta que por fin ellos se enamoraron de un sitio que se llamaba El Alto del Cuncho. ¿Qué es este? El Alto del Cuncho, aquí, el sitio Los Baños, aquí. ¿Por qué Los Baños le decían así, El Alto del Cuncho? Le cuento primero lo del Cuncho. Ah, bueno, listo. Era El Alto del Cuncho porque es que aquí al frente hay una casa muy vieja. Sí. ¿Sí? ¿Todavía que está? Todavía sí. Está. Pasó la carretera y afortunadamente no la tumbaron. En esa casa se vendían los cunchos para la chicha y el guarapo. Y entonces se decía El Alto del Cuncho. Era en un altico, sobre la carretera que iba para Cogua. ¿Sí? Y aquí el sitio de Los Baños porque aquí habían aguas termales. Esas aguas termales de aquí se desaparecieron cuando se construyeron los barrios de la parte baja de San Rafael, Santa Clara, sí, todos esos barrios bajos. Ahí se desapareció el agua. Entonces hasta ahí le llegó el turismo a los zipaquireños porque este era el sitio que ellos, los zipaquireños en su época, venían a visitar cada 8 días porque les tocaba baño. Aquí, sí, oiga, yo no me sabía eso, la verdad. Sí, aquí era el sitio y había dos sitios especiales para visitar en Zipaquirá. La mina de sal, no sí, por la catedral, porque no había catedral, bueno, era la explotación minera, genera, sí, señor, y el sitio del Cedro, porque aquí habían baños termales. El sitio del Cedro era un lote, una loma pelada. Entonces eran los dos sitios turísticos de Zipaquirá en la época. Una cosa, eso fue una cosa. La otra cosa que favoreció en la época a la ciudad para que esto se convirtiera en un sitio reconocido por todos es que de los primeros templos que se construyeron en Zipaquirá estaba la capilla doctrinera, que es la capilla del Sagrario. Uh-huh. Sí, señor. Se empezó a construir la catedral, su construcción duró 111 años. Contigua a la catedral, mejor dicho, en el mismo momento que se estaba construyendo la catedral, se había construido una ermita que era la de Santa Bárbara, sí, señor, donde hoy en día es
la Capilla de los Dolores. Se llamaba Ermita de Santa Bárbara. Después se llamó Capilla del Humilladero, después Capilla de los Dolores. Ha tenido varios nombres en la historia. No, hasta usted se los aprendió de memoria. Sí. Y esta, la del Cedro de la Comunidad Claretiana. Entonces, muchísima gente, especialmente la de Cogua, Nemocón, cuentan todavía que ellos venían a misa porque los traían, que muy niños los traían a misa de 4 de la mañana acá a la capilla. Caminando desde Nemocón y de Cogua. Entonces, si eso eran los de Nemocón y Cogua, imagínense los de Zipaquirá, también venían a misa de 4. Es decir, y hacían fila, me imagino. Y hacía, había misa de 4, había misa de 5, había misa de 6 y había misa de 7. ¿Sí? Entonces esas misas eran muy concurridas por los vecinos de la ciudad y los del sector y los de los municipios vecinos. Entonces así se hizo popular la Capilla del Cedro. Todo ese nombre del Cedro se debió a que, pues, en el momento de construirse, como cosa curiosa, en la ladera había un árbol de cedro. Sí, donde era un Simón Bolívar. Exactamente. Bolívar descansaba, cuentan la historia, no me atrevo a contradecirla, que Bolívar bajo ese árbol descansaba siempre en su paso hacia el norte de Colombia. Sí, señor. Entonces pasaba por acá, veía su frondoso árbol de cedro, aquí descansaba un rato y seguía. Ese árbol le dio el nombre a la construcción de el edificio del Cedro, sí, de la Capilla del Cedro. Pero realmente el edificio era de la Comunidad Claretiana y era el Seminario Mayor de los Claretianos, y la capilla era la Capilla de los Claretianos. Y aquí hoy en día uno conoce Capilla del Cedro. La Capilla del Cedro, exactamente. Entonces, todo se debe al nombre del famoso árbol. Y que en el momento en que la estaban construyendo, pues como estaba auspiciado eso por las señoritas Bernal Morales, que eran unas pobres viejecitas que no tenían nada que comer, sino solo huevos, carne, pan y pez, ¿sí? Entonces, pues eran adineradas, entonces ellas sí le colaboraron con toda la madera para la capilla, y era esa madera es de cedro. El enmaderado que tiene... Y ese cedro era, bueno, es lo más, lo que dicen por ahí, es lo más... Era un árbol de cedro, sí, no de ese árbol toda la madera, pero en honor a ese árbol, en el edificio y en la capilla, todo lo que se construyó es de cedro. El árbol le dio fue el nombre, pero el enmaderado que tiene a los lados la capilla es de cedro, las barandas del coro son de cedro, el techo es de cedro, las barandas del expositorio, del congregatorio son de cedro, el altar es de cedro. Hoy en día de cedro, si acaso manda a hacer uno la cama del matrimonio, si acaso. Don Carlos, en este momento ya nos hizo un pequeño resumen histórico, y uno dice que una de las cosas que más impacta, que más atrae a la gente, es todo este aspecto artístico, arquitectónico, que digamos que dicen que gracias también a una intervención que hicieron las hermanas, se me escapó el apellido. Bernal Morales con ahí se me escapa el nombre de este artista, el que, me he dicho, el que le dio más... No, lo que sucede es lo siguiente, resulta que las señoritas Bernal Morales eran las únicas que poseían carro en Zipaquirá. Sí. Y el chofer de ellas era un chino de unos 14 años, llamado José Díaz Nemogal. Sí. Entonces, don José Díaz Nemogal tenía sus dotes artísticas. Y en esa época, muy prudentes todos, de cierto respeto, alguien preguntaba por doña Elisa o por doña Clementina, simplemente el señor Díaz José les decía, la señorita Elisa Clementina está ocupada aquí en la casa de fulanito, está tomando el té o está tomando el chocolatico, y de ahí no pasaba. Pero cuando llegaba a desocuparse doña Clementina, doña Elisa o las dos, don José ya le tenía pintado en cualquier papel, mire, la vino a buscar esta persona. Entonces, para ellas era fácil identificarlo porque ya sabían quién era. Sí, lo pintaba tan bien que lo único que le faltaba era hable. ¿Sí? Entonces, le conocieron las dotes de pintor y ya a la capilla iniciada, consideraron ellas que don José debía irse para más bien para Italia, a Roma, y lo mandaron a Roma que hiciera un curso rápido de pintura. Él se fue para Roma, duró 2 años por allá, y cuando llegó, llegó ya pensando en que iba a pintar su Capilla del Cedro, iba a ser su Capilla Sixtina, porque allá se enamoró de la Capilla Sixtina.
Entonces dijo, voy a hacer mi Capilla Sixtina. Ahora entiendo. Capilla Sixtina viene desde Italia y por eso es que... Por eso él dijo, voy a hacer mi Capilla Sixtina acá, porque las señoritas le dieron la libertad de que pintara lo que se le ocurriera. Sí. Entonces él, conociendo de la Iglesia Católica algunas cosas, pues realmente aquí en la capilla artísticamente se resume toda la historia de la Iglesia Católica en las obras de arte que ha plasmado don José Díaz Nemogal. Don José Díaz Nemogal a su vez tenía un amigo que era Manuel Villamil Rendón. Villamil Rendón, sí señor. El señor Manuel Villamil Rendón era un íntimo amigo de José Díaz y él se dedicaba al artesonado, a hacer molduras, y por eso las molduras y las cornisas de las... de la que hay acá, se le deben esa José a Manuel Villamil Rendón y las pintaba José Díaz Nemogal. ¿Sí? En esa época no se conocía la laminilla de oro ni la hojilla de oro. Lo que se colocaba en esa época era el pan de oro. Y el pan de oro era oro legítimo de 24 quilates. Entonces lo aplicaban de tal manera que hacía brillar. Pero fíjese usted que sí, aquí en la... Por eso sigue conservando ese... Ahí acá en la capilla no se cumple el adagio que todos conocemos de que no todo lo que brilla es oro. Aquí se puede decir que aquí todo lo que brilla sí es oro y del fino. Entonces, esa es la característica que tiene. Don José Díaz se especializó en arte religioso, lógicamente, sí, en claro, Italia. Es que yo miro los detalles y es que son bien puestecitos, finos, son... Me he dicho, exactos. Quienes entienden de arte y de pintura dicen que lo más difícil para un pintor es pintar caballos por la musculatura, ¿sí? Y los ángeles por el sexo. También sin embargo, sí. Lo que usted ve, puede observar fácilmente en el fresco y en los cuadros, en la gran mayoría de las obras que hay acá en la capilla, es que hay ángeles. Y esos ángeles tienen caras perfectas, ¿sí? Es decir, los que están en cada techo. Los 50 ángeles que están en el... Están en alrededor del fresco. Todo, sí. Y ahí hay, como dicen, ahí hay ángeles, serafines, querubines y todas esas cosas que... Sí, todos son, pues, en diferentes posiciones, le están rindiendo un homenaje de veneración, de reverencia a la Madre de Dios que está en los cielos. Hablando de la Madre de Dios, de ese árbol de cedro que se demolió en alguna época porque sus raíces penetraron mucho dentro del edificio, se talló la imagen del corazón de María, que es la que está en el nicho a la que se le rinde homenaje. Bueno, la imagen de la Virgen, el corazón de María, sí. En el cedro. Sí, exacto. ¿Y dónde está ese cedro? Con ese árbol de cedro, se talló esa imagen. Sí. Luego esa Virgen sí es de ese árbol de cedro. Ah. Don Carlos nos hizo toda esta, bueno, remembranza histórica. Y por supuesto, pues ya abriéndonos un poquitico como esa historia tanto zipaquireña, católica, colombiana, libertadora, porque esto, pues este es un lugar muy importante, yo creo que para Colombia. ¿Por qué la gente le gusta venir acá? ¿Por qué la gente quiere venir a conocer acá? Usted como historiador, a ver, la persona que ha cuidado este lugar. Vuelvo y le digo, historiador no, pero sí como investigador histórico. Eso me ha llamado mucho la atención. Aquí todo se ha convertido en tradición. Aquí es muy tradicional hacer un pesebre en Navidad, y es un pesebre que vienen a visitar ya no las personas, sino familias completas. Papá, mamá, abuelos, tíos, el perro de la casa, la muchacha del servicio, todos vienen, el de la familia, todos vienen a visitar el pesebre. Entonces, viene la familia y se traen al abuelito, al bisabuelo, y lo traen de la mano. Y eso, por ejemplo, me consta a mí, he visto muchos abuelitos y abuelitas sentarse en una banca de estas y ponerse a mirar para el techo y a recordar sus épocas de infancia aquí, que me traían a mí desde Nemocón a las 4 de misa, 4 de la mañana, iban contando la historia y sueltan la lágrima de un momento a otro porque era maravilloso tertulia, en esa época. Entonces yo me aprovecho de esas situaciones y les saco más a ver cómo era la cosa. Ya hay cosas de las cuales no se acuerdan. Ese es otro valor patrimonial que nosotros tenemos. Si nosotros supiéramos lo que es tener un abuelo o una abuela para explotarlo y sacarle lo que ellos saben, nosotros no tendríamos que ir ni al colegio ni a la universidad. Sí, eso realmente, ellos son unos maestros en eso. ¿Sí? Entonces,
Esa es una de las cosas que hemos hecho seguimiento con esas personas que traen acá en Navidad. Y en Semana Santa, la misma cosa, porque este lugar era muy visitado. Siempre ha sido muy visitado en la Semana Santa. Que aquí ahora no se celebran actos litúrgicos porque no está habilitada por el obispo para celebrarlo. Eso es con autorización de la diócesis. ¿Sí? Pues cuando él dé la autorización, maravilloso. Mientras tanto, pues se abre la capilla del templo y se tiene arreglada con flores, pero no porque se haga el monumento. Lo que sí se hace es el pesebre, lo que sí se hace es el rosario y lo que sí se hace es la novena de Navidad. ¿Sí? Pero en actos litúrgicos, pues... No ha tenido como la gran fuerza como antes. Pero eso es otra cosa. Aquí se abre esa puerta de los actos litúrgicos, entonces todo el mundo quiere su matrimonio acá, la primera comunión acá, el bautizo del niño acá, ¿sí? Las bodas de oro acá, porque aquí se casaron, porque aquí el primito se casó, porque aquí la abuelita se casó, por todo. Entonces, pues, también tienen derecho los otros templos. Yo creo que aquí encerraría cualquier cantidad de anécdotas, pasajes, tertulias, legados familiares, porque esto es lo que puntualmente resalta este lugar de la Capilla del Cedro. Don Carlos, una cuestión, digamos, que no es nada desconocida para la gente aquí en Zipaquirá, en Sabana Centro, es la situación en la cual se encuentra la capilla. ¿Qué le está pasando a la capilla? Porque obviamente sabemos es un valor arquitectónico que ha resistido durante varios años. Usted como historiador que ha visto, yo creo que cada detalle, tanto las sillas, toda esta parte artística, evangélica, como algunos lo quieran llamar, ¿cuál es la realidad de este lugar, don Carlos? A ver, esto es, usted lo dijo en un comienzo, esto es como mágico. ¿Y cómo será que yo ni entiendo? Porque la verdad es muy triste hacer un análisis de esto. Esta es una capilla que pertenece como propiedad a la comunidad de los padres claretianos. Claretianos, sí, señor. Los padres claretianos estuvieron acá en su misión evangelizadora. Y cuando el Concilio Vaticano II, los sacerdotes dijeron, terminamos nuestra misión, nos vamos, y se fueron. Sí. Y lo más curioso es que se fueron y abandonaron todo. Pero después, en el tiempo del abandono, que fueron varios añitos, acá los vándalos han existido siempre, vinieron, desvalijaron la capilla, vinieron, desvalijaron el edificio, ¿sí? Y posteriormente la misma comunidad de los padres claretianos le vendió el edificio y un terreno anexo de unas cuantas grandes hectáreas al municipio de Zipaquirá. Y esa venta, le quiero contar que hoy en día el valor que le pagaron a él, el valor que el municipio le pagaron a los padres claretianos, se equipara más o menos con el valor de la ropa que usted tiene puesta. Exactamente. Es increíble que todo esto lo hayan dado por una suma que la podría pagar hoy cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona, pero tampoco podemos decir que es que en esa época, no, es que esa época no, cuando la pagaron fue en el año 91. 3 millones de pesos se vendió un edificio dotado de 28 hectáreas de terreno, pero ellos se reservaron la capilla y 2 hectáreas de terreno. Entonces, como no volvieron, apareció una corporación llamada Prosipa en el año 1986, que con un señor que ya ha muerto y varias personas, porque de esa entidad solamente quedamos dos, un señor llamado Francisco Uribe Suárez y yo. Don Carlos Reyes. Sí, entonces... el señor Alfonso Pedraza Rodríguez algún día vino conmigo acá a la capilla, entramos, nos llevamos algo de la capilla, nadie nos dijo nada, le contamos a los otros socios lo que había pasado, nos reunimos, dijeron, no, recuperemos la capilla. Y a punta de fotografía, desde esa época hasta hoy, nos hemos dado a la tarea de recuperar lo que era de la capilla y que estaba en otras partes, lo hemos vuelto a traer. Por ejemplo, las bancas no estaban. Recuperamos las bancas y las volvimos a poner en su sitio. ¿Cómo supimos que eran las bancas? Porque en alguna fotografía se ven las bancas y en algún templo encontramos esas bancas. Padre, mire, estas bancas. Dijo, sí, esas bancas son de allá.
Padre, nos las podemos llevar. Si son de ustedes, llévenlas. No hemos tenido hasta ahora problema con, de los sacerdotes con ninguno para que nos entreguen lo que era de la capilla. En otra parte estaba el expositorio, en otra parte estaba el altar, en otra parte estaban las imágenes. Acá en el colegio estaba debajo de un árbol, debajo de una escalera, la imagen de la Virgen, la cual no tenía cabeza. La cabeza la tenían en un salón. La profesora... Usted lo que hizo fue armar un rompecabezas completo. La profesora del colegio, la rectora, doña Julia Vélez de Chavarro, nos entregó la imagen, nos entregó la cabeza, la mandamos a arreglar y esa es la que ve arriba, en el techo, la de madera. Entonces, así hemos recuperado todo. Y así llegamos al punto de que en el año de 1998, en vísperas de que muriera el siglo XX, nos dimos a la tarea de que la capilla se pudiera convertir en patrimonio del municipio de Zipaquirá. Y muy acuciosamente el Consejo Municipal, por medio de acuerdo, declaró a la capilla bien de interés cultural de carácter artístico, arquitectónico, religioso y cultural del municipio de Zipaquirá. Posteriormente lo hizo el departamento, pero era tanta nuestra insistencia que por cansancio, creo yo, sí, dimos que la capilla se nombrara patrimonio nacional, pero aquí para poder trabajar en la capilla, para poderle meter en la capilla, se necesita es primero la voluntad política. Sí. Y la voluntad política se da en manos del alcalde de turno y en manos del Consejo Municipal. Y hasta ahora eso es lo que no hemos tenido. Entonces ahí radica el problema por la parte económica. En cuanto al manejo, pues mientras yo esté vivo, pues no hay problema, porque sí, creo que aquí me van a sacar muerto. Pero ahí comienza el otro problema. ¿Quién se queda con la capilla? La capilla es del municipio de Zipaquirá, no es mía. Yo simplemente soy el guachimán de acá. Sí, pero... Y la hago valer porque es un tesoro, sí, es una joya. Sí, tiene mucha magia este lugar, don Carlos. Y yo creo que pues nos faltaría más tiempo, muchas cosas, porque yo creo, como digo, aquí se encierran muchas historias, anécdotas. Don Carlos, pues aquí por parte del canal de TV Unidos, yo sé que muchas personas en Sabana Centro, pues le agradecemos mucho todo este resumen histórico, toda esa lucha que usted ha llevado a cabo también, pues para conservar todo este lugar mágico. Porque pues como le digo, algunos dicen que aquí usted puede entrar y sentirse tranquilo, puede entrar y mirar tanta belleza que tal vez uno dice no alcanza a contemplar en otro templo, no sé, pues diferentes criterios. Mire, usted ha tocado algo muy íntimo de algunas personas. Hay personas que llegan aquí a golpear simplemente para pedir que si le dejan entrar para hacer una oración. Y esa oración la entran a hacer la oración solos. O dos o tres personas, o una, ¿sí? Y en esa oración pueden durar una hora, dos horas. Y se van tranquilos. Se van tranquilos. ¿Sí? Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que pues algunos de tanto periodistas, quienes somos acá de Zipaquirá, pues conocemos ese gran trabajo y ardua labor que usted ha venido realizando durante estos años para también tener mérito de título historiador y pues por lo menos darnos una clase acá histórica y por supuesto religiosa y cuidando nuestro... Pues a ustedes muchísimas gracias por haber tenido en cuenta este sitio como la capilla de los zipaquireños, es de los zipaquireños, especialmente de los colombianos. Realmente es un lugar mágico, histórico, católico. Trataré de que, pues con la ayuda de mi familia, la señora y los hijos, pues que siempre han estado de mi parte, ¿sí? Podamos continuar manteniéndola, que no es fácil, es más fácil... Créame, lo que yo con la capilla yo pensé que esto era un gatico, ¿sí? Y que jugábamos con el ovillo de lana y que ese gatico era bastante juguetón con nosotros y así. En tantos años que hemos estado acá, al gatico le han salido manchas en la piel y resulta que es un tigre, pero ahora el tigre está a punto de comernos. Esta es la capilla de ustedes, esperamos ahora que ya la vieron por estos... canales de televisión, pues que la vengan a visitar personalmente. Acá está abierta todos los fines de semana, sábados, domingos y festivos,
en época de Navidad y en época de Semana Santa. Bienvenidos. Y con todos los protocolos de bioseguridad. Para que sí, señor. Presente. Número de contacto, así, si alguien quiere tal vez como venir acá, o solo golpea la puerta. Ya. Golpean la puerta y ya es el entra. Sí. Y también si la quieren visitar en internet, la encuentran como Capilla del Cedro, Zipaquirá. Eso es lo más importante. Señoras y señores televidentes, aquí en compañía de Carlos Reaño, seguiré gozando de esta belleza, de este lugar emblemático, religioso, mágico que también tiene Zipaquirá, que aunque ustedes no lo crean, también hace parte de del patrimonio y la cultura inmaterial también de nuestro estado colombiano. Mi nombre es Ángel Barragán y nos despedimos de este capítulo de Lugares y Personajes. Hasta la próxima.